Ayer, durante la primera parte de nuestra serie, tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las bandas locales aspirando a tener éxito en el mundo del rock latino. La figura principal en promover el rock latino localmente es Quique Posada, a través de su programa semanal en la radio. Él nos dijo que todavía existen limitaciones. Pienso que hay dos tipos de resistencias o dos tipos de opositores, ¿no? El latino que nace en este país y cree que la música latina es solo lo que le presentan en este país, o el que llegó hace demasiado tiempo y no sabe lo que siguió sucediendo en su país. Añadió que a pesar de esto, el rock latino tiene un futuro brillante en Miami. Va a irse introduciendo más y más en las radios, cada vez conquista más espacios y de allí para todo el mundo. Este va a ser el principal mercado para el rock en español. A la vez, los miembros de las bandas locales nos dijeron por qué ellos piensan que se ha tardado en pegar la fuerte amplificación de sus voces e instrumentos. Ahora yo te pregunto, ¿dónde están los A&Rs de EMI, de Warner, de Sony? ¿Dónde están? Tú los viste aquí hoy, no los vi. Ahora, ¿me vas a decir que las bandas que tocaron hoy son malas? No, son muy buenas. Y ojalá que como tú lo estás haciendo, los canales también se pongan las pilas y empiecen cada vez más a apoyarnos, ¿no? Es un llamado a esa gente que trabaja en la industria, que se den cuenta de que es algo que tiene fuerza, que es tan bueno como cualquier grupo de aquí, de los Estados Unidos. Sin embargo, los comentarios del público sobre rock latino fueron sumamente positivos, mostrando todo menos resistencia. Es increíble porque recién las puertas de salsa y merengue se están abriendo y están dejando entrar al corazón de Sudamérica y muchos jóvenes se están identificando muy bien con ellos. Está sonando muy bien, muy bien. Hay muchas bandas muy interesantes y que transmiten cosas muy buenas, muy lindas. Y bárbaro, bárbaro. Y yo creo que si les dan más los medios de comunicación le dan más difusión, definitivamente que van para arriba. Christine Cruz, Noticiero 51.